Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Estamos comenzando, vayan pasando, vayan tomando su lugar. Vamos mientras a borrar el pizarrón con la clase anterior. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. En esta tarde de nubes que pareciera como de tormenta en la Ciudad de México. Ok. Mientras van llegando, vamos a poner musiquita. El día de hoy vamos a tener musiquita. Ahorita hablamos más de esa musiquita. Miren nada más. Bueno, más bien, escuchen nada más. Muy bien. Pues vamos comenzando. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Val, ilustrador y creador de cómics. Aún con todo, aún con pandemia, aunque pase lo que sea. Muchas gracias, Leti. Qué barbaridad, hoy va a ser un día especial. Ya veremos. Bien, el día de hoy, miren, yo realmente no tengo algo así como que muy estrictamente un esquema como de temporadas, como tipo Netflix o algo así, pero para nada. Olis, Val. Olis, ¿qué tal? Rose Rosowski, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí, espero que te guste el stream. Hoy va a ser un día emocionante, veamos qué pasa. Bien, les comentaba, realmente no tengo una estructura como tal, como Netflix, como de temporadas. Ajá. Pero bien podríamos llamarle a esto el fin de la temporada 1, por decirlo así. Hola, Leti, ¿qué tal? Hola. Y bueno, por eso tenemos el día de hoy un tema personal, que es Val y las Mostronautas. Sobre todo por ser como que el fin de temporada, por decirlo así, ¿ok? Fran, wow, muchas gracias por compartir el stream. Espero que te guste el stream de hoy. Está bastante bueno, muy bonito. Entonces, bueno, procuraré que aproximadamente cada 10 sesiones tengamos una sesión pues para hablar de Val y las cosas que hace, ¿no? Porque pues para muchas personas, también incluso para mí, pues la persona que te está enseñando, ¿no? Entre comillas, pues sería bueno ver qué hace. O sea, ¿por qué me está enseñando? ¿Qué pasa, no? ¿Cuál es la razón por la cual pues él dice que sabe y por qué él dice que enseña, ¿no? Ahora, tampoco quiero convertir esto en una especie como de comercial así de horas y horas y cada sesión es un comercial de mí, de mi persona. No, para nada. O sea, si lo han podido ver y con honestidad les puedo decir que realmente quiero dar clases de esto y realmente quiero enseñarles y no hay otro propósito fuera de eso. Por supuesto que si puedo ganar pues gente que me siga, que me apoye con esto, pues se agradece bastante, ¿no? Sobre todo para que hagamos comunidad. Pero bueno, más o menos así están las cosas. Entonces el día de hoy por eso es Val y las Mostronautas. Car Ortiz, amo tu playera de Sonic. Sí, y varios alumnos a través del tiempo me han tratado de arrebatar esta playera, pero no me he dejado. Sí, está bien bonita mi playera de Sonic. Sergio Castañeda, me gusta tu playera. ¿Jugaste Sonic Heroes? Sí, jugué Sonic Heroes. Yo digo que no estuvo tan mal, pero bueno. Fran, hola, Val. Hola, Fran. Mel, saludos, Master. No, ¿cuál? Tú eres el Master, Mel. Qué barbaridad. ¿Cómo lo haces para sobrevivir estos tiempos pandémicos y siendo diseñador trágico? Qué barbaridad. Yo te lo hubiera robado, sí, lo sé. O sea, sí ha habido alumnos que casi me dicen, oiga, pero en serio, mire, si quiere yo le cambio mi playera
Y ya, ¿no? O sea, me da su playera y yo, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar si les parece. Y muchas gracias por estar aquí. Espero que les agrade mucho el stream del día de hoy, que fue hecho con mucho cariño. Mucho cariño pensando en ustedes. Y antes de comenzar, el día de hoy tenemos algo especial en la música. Resulta que mi hermano Alain Vega es músico muy talentoso, muy cool. Y él me ha ayudado a hacer la música de Monstronautas. Este álbum vamos a tratar de darle salida. Estamos platicando ya lo último para que esté disponible a través de Bandcamp o alguna plataforma parecida, y que puedan acceder a este álbum pues desde 0 pesos 0 centavos o lo que ustedes gusten pagar. Probablemente el precio sugerido del álbum completo sea de tan solo $1. Entonces, pues, más o menos así está la onda. Ok. Sobre todo al hacer la música. Digo, yo no sé nada de música más allá de Guitar Hero. Pues aparentemente me comentaba pues que esta es como música ambiental. Es decir, que acompañe las situaciones de los cómics. Y de los personajes. Entonces, bueno, eso a mí se me hace muy especial. Y desde aquí, pues te agradezco mucho. Y el arte que estamos viendo también es de mi hermano. Resulta que él es un artista también muy prolífico. Me gusta mucho lo que hace. Y le he pedido varias veces que si hace un cómic o algo. Pero bueno, todavía no le llegamos al precio. Entonces dice que lo va a pensar. Lino, saludos Val. También estoy en mi fase Sega. Sí, bueno, es que Sega. De hecho, les voy a decir algo de Sega. Me ha dado curiosidad. Adquirir, nada más para ver qué pasa, el paquete de Vocaloids, en donde está Hatsune Miku, Megurina, Luca y otros más, porque la verdad es que siento unas ganas así insanas de ponerle música como de, no sé, letras, por ejemplo, de Rainbow, ¿no? De Dio o algo así. O, por ejemplo, no sé, de Camel o de estos grupos raros de los que ya nadie se acuerda del rock progresivo antiguo. O sea, por ejemplo, Hatsune Miku en una versión de Veteran of the Psychic Wars, por ejemplo, de Blue Oyster Cult. O sea, sería así. ¡Buah! Sería genial. Entonces, si el dinero lo permite un día, puede ser. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy va a estar muy intenso, así que vamos comenzando. Ok. Aquí tenemos a Val. Hoy vamos a hablar de ella, así que no vamos a detenernos mucho en este intro, pero se me hizo muy peculiar hablarte de que hay dos versiones de Val. En un momento hablamos más de eso. Esta segunda versión de Val, Val Monstronauta, es de 2018. Ok. Y vamos empezando. La sesión número 10 nos marcó comunicación y ya tienes 10 achievements aquí. Hoy es el día 11, así que esto se está acumulando rápidamente. ¡Wow! Y eso que solo llevamos apenas un mes y medio, dos meses. Muy bien, pues esta es una cordial invitación a que se unan a esta élite de patreonos y que están apoyando desde $1, que pues son aproximadamente unos 20-25 pesitos, y pues van a tener muchos extras y acceso a beneficios. Esta semana, por cierto, abrimos con la ayuda de Sade, a quien le agradezco muchísimo su apoyo, abrimos a público el Discord y pues ya nos estamos divirtiendo, está genial. Entonces, bueno, esta es una invitación a que te unas al Patreon, bastante económico, y pues sobre todo sería una manera en la que demuestras tu apoyo si es que te gustan estos videos y este contenido. Bueno, terminado el comercial, pues, ¿qué pasa con Val y las Monstronautas? Hoy vamos a hablar no solamente del cómic, sino de las peripecias que se tuvieron que pasar desde la realización, un Kickstarter, los problemas de ventas y el trabajar para un público infantil. Entonces, uff, vamos a comenzar. El comienzo. Bueno, pues todo comenzó una...
una mañana en un mundo que no era apocalíptico como el de ahora, de aproximadamente unos 2-3 años, y resulta que yo recordé a los Thundercats. Ahora, los recordé no solamente por recordarlos, aunque me gustan mucho y todo, realmente, y lo voy a confesar, no se vayan a desuscribir de mi canal, pero realmente yo no era tan fan de los Thundercats. Me gustaba mucho cómo se veían, mucho, mucho, mucho. De hecho, para los más observadores, pues así es como yo al principio, cuando era niño, pensé que iba a dibujar cuando fuera grande. Son una gran influencia para mí, y todo ese arte tipo heavy metal y Metal Orland era para mí mi máximo. Ajá, pero las historias de repente se me hacían medio ñoñas y me gustaba más ver otros programas de televisión como Los Verdaderos Cazafantasmas, porque las historias se me hacían más interesantes. Pero resulta que hace un tiempo, y seguramente lo recordarán, pues apareció una versión medio rara con toda esta este fenómeno de creación del estilo CalArts, que se supone que es un estilo que muchos acusan de que, basado en la economía, pues hacen a los monos feos. Ajá. Yo les podría replicar que si saben un poco de animación y lo que cuesta hacer una animación, no solamente en dinero sino en esfuerzo, serían un poco más comprensivos con el estilo CalArts, por decirlo así. Y por otra parte, incluso el, entre comillas, estilo CalArts, pues es rico, vasto y con una gran cantidad de variantes. Entonces, es como una gran cantidad de tonalidades de gris. No podríamos decir que nuestra decisión fuera blanco y negro, de si esto te gusta o no te gusta. Pero como Val siempre es impredecible, resulta que en mi mente empecé a pensar: oh, caray, pero ¿y por qué no? Ok. Entonces lo que hice fue ver a Val. Val ve a Val, o sea, raro, weird. Awkward. Y entonces, mira, resulta que yo tengo este cómic de Val desde hace un tiempo. Salió publicado por ahí del 2013, me parece. Ya tiene sus añitos. Y una peculiaridad de Val es que siempre le acompaña Gatoso. Al principio realmente no tiene un nombre, es Val la que le apoda Gatoso y se vuelven inseparables. Ahora, Gatoso en el cómic de Val tiene algunos poderes bastante extraños: puede viajar en el tiempo, puede cambiar de tamaño, puede viajar en el tiempo-espacio, porque es una proyección primitiva de la mente de Val. Pero Val al inicio no lo sabe. Ajá. Entonces, pues más o menos de eso se tratan estos dos personajes. Realmente yo los diseñé pensando en un arquetipo. Ajá. Es decir, el arquetipo de la heroína universal, no el arquetipo de Joseph Scott Campbell del héroe de los mil rostros, sino más bien el de la heroína. Ya hablaremos de eso más adelante, de los arquetipos de personaje. Y Gatoso como un animal de compañía, y que proyecta obviamente los deseos más profundos que tiene Val en otro tipo de sentidos, ¿ok? Panino Boy nos comenta: tal vez es porque yo dibujo así, pero no me parece un estilo feo. No, para nada, no, y no es feo, y yo estoy contigo. Realmente ese, entre comillas, estilo CalArts, a mí me parece pues muy genial. Realmente el estilo antiguo de los Thundercats y otros similares, pues no es que fueran tampoco malos, pero corresponden a su época. Y pues ahí están siempre esas animaciones para poder verlas y recordarlas. Ok. Car nos dice: a mí me parece que se pueden combinar los dos estilos, entre chibi y normal, en un mismo cómic. Pues de hecho sí. Y bueno, no es exactamente lo mismo, pero ahí tienen ejemplos extraños como Yu-Gi-Oh, ¿no? Está el Yu-Gi perro chiquito y está el Yu-Gi perro grande y fornido, ¿no? Bien, entonces comencé a examinar lo que yo tenía de Val, tanto los cómics como hojas de modelo. Yo tengo hojas de modelo de Val, tanto de rotación, de colores, de vestimenta, comparativas de tamaños, etcétera.
Mire, nada más. Algún día hablaremos de esto más profundamente. Hoy es como que nada más una embarradita en el tema. Y también me puse a examinar los escenarios en los que ocurre todo lo de Baal. Y miren, Baal me gusta mucho, pues es un personaje que yo hice y todo, y representa las cosas que yo quería decir en ese momento. Pero estoy consciente que también al tratar de alcanzar o pegarle a un estilo parecido a las cosas que a mí me gustan, sin querer se volvió un producto para adultos. Ajá. Entonces, no es precisamente que tuvieras a Val y dijeras, órale, o sea, sí se ve adulto, pero por todos lados, ¿no? Porque realmente en el cómic, al contrario de lo que pudiera parecer, tal vez incluso por la portada, hubo una conferencia en donde me dijeron muy, un poquito preocupada la persona que me increpó, me dijo, pues es que tu cómic se ve altamente sexualizado. Porque la chica tiene muchos pechos y mucho trasero y la ropa es muy reveladora. Y le dije, bueno, la verdad es que tienes razón. No voy a decir que no, ni voy a decir que mi cómic es fabuloso y que deberías verlo, pero pues yo te invitaría como a que lo vieras y pues checaras que no se trata de eso, ¿no? Tadeo Core dice, buenas, buenas Tadeo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al stream, espero que te guste mucho. Entonces, ese era el gran problema. Yo tenía mi cómic, ahí está, existe el cómic. De hecho, el número uno está agotadísimo. Y me lo replanteé y dije, rayos, o sea, ¿es esto nada más para adultos? ¿No podría ser para otro tipo de público? Además, bueno, también yo soy algo exagerado, ¿saben? Kiwi Argo, buenas, buenas Kiwi Argo. Espero que te guste mucho el stream. Adelante, estamos hablando de cómics. Cómics, geniales. Miren, y entonces el contenido también. Digo, yo no voy a decirles que no es esa la intención. Vean, o sea, obviamente esto se ve como para un público más adulto. ¿Están de acuerdo? Entonces yo quería replantearme esto y decir, bueno, ¿y si yo lograra que este personaje, que es mi personaje, cambiarlo de alguna manera que fuera para un público más joven, pero que no fuera ñoño? O sea, no quiero que sea tampoco olvidable o que sea muy tonto o que no sea interesante, ¿no? Entonces fue que hice un sketch. Ese sketch lo hice en Procreate y aquí está. Es Baal, mi personaje. Ahí está Gatoso. Está la cabeza metálica. Y está el enemigo de Baal al fondo. Lo notarán que solamente cambió el estilo. Pero al tener los pechos descubiertos y al aire, pues obviamente esto no era para chavitos, ¿no? De hecho, si ustedes son chavitos, tal vez deberían llamar a un familiar valiente y que les tape los ojos o algo así. Ok, bien, entonces hecho esto, yo me sentí bien y dije, ok, está bien, me parece bien, me gustó ver a mi personaje recontextualizado en otra cosa. Y al hacer las comparaciones, y obviamente siendo yo un autor de cómics, pensé, bueno, caray, ¿me atreveré? ¿Será posible? ¿Y si esto lo convierto también en un cómic? Porque bueno, de eso se trata. O sea, en las convenciones, en la mesa, deben saber que yo el problema que tengo con las personas y con Val es que a veces tienen un ligero prejuicio. Es decir, ven el nombre que dice Val, no sé por qué, y me dicen, oye, es que tiene que ver con el demonio o algo, ¿verdad? Y yo les digo, no, no, señor, señora, no tiene nada que ver con el demonio. De hecho, yo, pues, no soy creyente. Soy el más ateo de Ateolandia, ¿no? Entonces, realmente para mí, el demonio o una entidad divina, pues no, o sea, como que no aplica. Y entonces, muy preocupados, muchas veces me preguntaron, bueno, pero si no es el demonio, entonces, ¿qué es? ¿Por qué le pusiste Val? Y yo les decía, pues es que yo me llamo Val, o sea, yo soy Valerio, ¿no? O sea, tal vez con otras letras, pero pues así me llamo, Val, por eso le puse Val, ¿no? Y es una discusión que prácticamente nunca termina en venta. Ajá.
Bueno, ese era el problema. Ahora, ¿cómo resolverlo? Pues di ese paso de hacer un estilo nuevo y empecé a hacer arte conceptual. Y empecé a traducir a mi personaje en hojas de modelo un poco más certeras y a decir, a ver, bueno, si alguien más lo dibujara, que este es un proceso común en animación y en procesos de preproducción en general, pues, ¿cómo le diría a otra persona que lo dibujara? Y entonces empecé a hacer mis hojas de modelo y empecé a traducir personajes de lo que alguna vez Roy, mi buen amigo Roy, llamó el Valverso. empecé a traducirlos a este estilo monstronauta. Realmente sin saber exactamente hacia dónde iba, ¿saben? Simplemente por hacerlo. Ok. Lino me comenta, pero yo sí encontré mensajes satánicos entre las viñetas. Pues mira, no voy a negar que yo tomé nombres, sobre todo de las culturas de Medio Oriente antiguas. Muchos de estos nombres pues, son nombres babilonios que fueron traducidos después al llegar a otros lugares. Entonces, por ejemplo, Baal, hay, dependiendo qué cultura te fijes, puede ser simplemente un nombre. Ajá. De hecho, les paso la etimología al costo. Baal. ¿Qué creen que significa? Así, la más antigua etimología, el más antiguo significado de Baal, quiere decir gente. Es todo. Baal es gente. De hecho, hay una ciudad en Medio Oriente que se llama Baalbek, y que la traducción literal de Baalbek es lugar donde vive la gente. Ok, entonces eso de que el demonio y que lo satánico y que todo eso, ¿qué creen? Pues llegó cientos de años después. Pero bueno, terminar o echar por tierra el contexto cultural de las personas, pues es un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque a veces no desean escuchar toda la explicación, ¿no? Pero bueno. Eso es de esperarse, no hay problema con eso. Mel dice, ¿qué daño le has hecho al exorcista? El exorcista a la gente. Ah, claro, sí, por ejemplo, ¿no? Se habla ahí de un demonio babilonio que pues es como que el motor de la película, ¿no? Ahí la gran pregunta es, bueno, si el demonio era babilonio, pues ¿qué tiene que ver con lo cristiano, no? Pero bueno. O sea, como que si yo hubiera sido el demonio poseyendo a la chica, hubiera dicho, pues dude, pues tu agua bendita y tu Biblia, pues no aplica para mí, ¿no? Es como ese cómic en el que se enfrentan Superman y Batman, pero uno es de un universo y otro es de otro. Y entonces Batman está bien tonto porque saca el anillo de Kryptonita y le dice, ah, pues échate para atrás porque ahorita vas a ver, te voy a vencer. Y Superman nada más le dice, esa Kryptonita es de tu universo, no del mío. No me puede dañar, o sea, estás bien tonto, ¿no? Señores y señores, el detective más inteligente del universo. Bueno. Cómics. Entonces, bueno, traduje a todos mis personajes y ahí están. La verdad es que no lo voy a negar, parte de ponerle esos nombres, si gustan decirlo así, bíblicos o lo que sea, pues por supuesto que fue para provocar algo en las personas que lo leyeran, ¿no? ¿Cómo ven? Dr. Stein me dice, oye Baal, ¿por qué Baal es una chica? Pues me gustan mucho las chicas, no solamente porque se ven geniales y me enloquecen, sino porque se me hacen arquetipos muy interesantes y más interesantes en cierto sentido que el arquetipo del héroe universal. De hecho, cuando traté yo de diseñar por primera vez mi logo, pues traté de que fuera el perfil de una chica porque en general mis cómics hablan de heroínas. No sé si debieran de tomar mis cómics como algo femenino o feminista, porque pues bueno, no puedo discutir que pues yo soy niño, pero vaya, no lo hago tampoco persiguiendo a leccionar a nadie o que las cosas sean como yo diga. Es que me he encontrado a veces con ese debate en conferencias y ha sido un poco difícil.
por lo mismo. O sea, hay gente que no está muy dispuesta a escuchar y que reclama, ¿no? Me han llegado a reclamar así de, oye, es que tú no puedes hacer cómics de chicas porque tú no eres chica, ¿no? Y yo nada más les digo, bueno, pues perdón, perdón, perdóname. Pero bueno, sé que ese no es el caso, perdón, Dr. Stein. Simplemente es porque me agrada mucho comentar acerca de chicas, de heroínas. Y de hecho, incluso las veces que yo me he incluido en mis cómics, me pongo como chica. Por ejemplo, en el cómic de mi abue, soy una pequeña niña que se llama Val. ¡Oh, qué sorpresa! Val, ¿no? ¿Quién diría? Anivia dice, generación de cristal. Pues puede ser, mira, no sé, yo también encontraría debatible lo de generación de cristal. Lo que ocurre es que ahora tenemos más formas de darnos cuenta que a la gente no le gusta lo que hacemos. Y en general, pues también, no lo voy a negar, somos muy adictos al debate. Vaya, pues por eso estamos en las redes sociales, ¿no? Debatir es parte de la diversión. Pues como ven, así más o menos esto. Y ahora, este no es un comercial porque Procreate no me patrocina. Pero bueno, resulta que en ese tiempo yo estaba trabajando con Procreate y me parecía muy cómodo, muy genial. Y les voy a contar, pero por favor no le digan a nadie porque es muy ñoño, ¿ok? Ajá. A mí me gustaba mucho ir a jugar Pokémon Go a un parque aquí en la Ciudad de México que se llama Alameda Central. Cerca de la Alameda Central hay un chorro de pokeparadas, un chorro de gimnasios y un montonal de jugadores de Pokémon Go a todas horas. O bueno, antes de que nos diera la pandemia tan rudo. Sí, lo sé, es muy ñoño, perdónenme, no se vayan a desuscribir. Entonces, bueno, me ponía a jugar ahí un rato diariamente y también lo agarré como ejercicio. Me ponía a caminar alrededor de 3 a 5 kilómetros diarios y después por ahí me iba a comer, ya sea pues al Tox, al Sanborns, algún lugar más chiquito, alguna cafetería para tomar un cafecino o algo así. Y mientras tanto me ponía a trabajar en el Procreate. Entonces, bueno, ñoño doble, ¿no? Porque pues estaba yo ahí en medio del restaurante y con mi todopoderoso Fancy Pants iPad Pro y dibujando. Y simplemente llegaba algún mesero a decirme, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa? Digo, perdón, ¿le traigo más café? Y yo, ah, sí, sí, más café, por favor. Y entonces, bueno, pues ya avanzaba un rato. También cuando llovía, cuando se ponía yo a llover muy fuerte, pues tenía que hacer pausa. Y entonces me iba a comer, avanzarle. Y esa es la comodidad del iPad, que de repente tienes el programa completo y puedes trabajar sin que digas, ah, pero es que en mi casa tengo lo necesario para trabajar. No, podía hacerlo en cualquier lugar y así pude avanzar mucho de este cómic. Ok, y después volví a jugar un rato o algo así. Y también era, bueno, era muy genial, es que lo extraño, voy a llorar tal vez. Lo que pasa es que también podía ver a muchos amiguitos de esa manera y nos veíamos un ratito aunque fuera y pues era cool, estaba bien. Para los que dibujamos, luego nuestra cruz pues es tener que estar encerrados siempre dibujando, ¿no? Entonces me gustó mucho tener el lujo de tener un iPad Pro, poder dibujar con el iPencil, tener Procreate App y poder salir y ser libre del respirador o de la computadora de casa. Panino Boy dice, qué buenos tiempos, yo hacía lo mismo a veces. No, pues qué ñoño eres, Panino, qué barbaridad. Mire nada más, así está uno de mis mesas de dibujo, bien ñoña, ¿a poco no? Entonces, bueno, yo... Pueden incluso ver ahí, puse esta imagen porque en la parte de arriba se alcanza a ver un póster de Pokémon que regalaron un día. Entonces, eran los buenos tiempos. Podía jugar, podía dibujar, podía disfrutar del Pokémon, hacía ejercicio al aire libre. Entonces, wow, estuvo genial ese proceso y que duró unos meses de tratar de ver si esto tenía el potencial de convertirse en un cómic o no.
Lino comenta, yo también iba al Sanborns, pero el de Metro Juárez es más silencioso. Ah, sí, todos esos he ido. Pues a ver si sí, un día vamos. Panino Boy dice, jaja, sí soy. Cara Ortiz dice, pero llegó la vida adulta. Pues ahí está, así estuvo mi comercial de Procreate, por cierto, se los recomiendo mucho. Ahora, este es un comercial cultural en blambot.com. Es el sitio más prestigioso que conozco para fuentes profesionales de cómic, para que no tengan que hacer todo con Helvética o con Comic Sans o las fuentes que pudieron bajar de dafont.com. En Blambot, Nate Piecos, que es un autor letrerista, pues se dedica a diseñar sus fuentes desde cero, algunas veces incluso desde papel, y lo va digitalizando. Entonces yo tengo varias fuentes de Blambot y no fue la excepción. Mientras yo decidía si este podía ser un proyecto o no, fui descargando algunas fuentes, las fui comprando. En este caso, la fuente oficial de Bali y las Mostronautas es la fuente Imaginary Friends de Blambot.com. Muy bien, ahora lo siguiente era, ok, a lo mejor esto se vuelve un proyecto de cómic, pero si no tiene un respaldo editorial, pues se va a quedar simplemente en un cómic que salió, tuvo su debut y despedida y adiós para siempre, ok. Entonces, Fran, a quien voy a mencionar en este video varias veces, Fran me insistió mucho desde hace un buen tiempo en crear un sello editorial especializado y que fuera para chavitos o para temas un poco más relajados, porque nuevamente veíamos que Val por sí solo, Val, es muy adulto y que probablemente solamente llamaba a cierto público. Ajá, un público incluso más selectivo, y que no le iba a importar si Val era un sello editorial o no. Pero para capturar a un público joven, empezamos a diseñar la ideología detrás de un sello editorial para chavitos. De hecho, Garritas Garage tiene ya un tiempo funcionando con este cómic, que bueno, aunque ha sido muy intermitente, perdón por eso, pues lo hemos ido publicando y pues de hecho la meta es terminar este año el primer cómic. Está en nuestra página de Facebook, que se llama Garritas Garage Comics, y se llama Coconauta, el Rey Goblin y los Helenitas, y lo estamos escribiendo, dibujando, haciendo, creando Fran y yo. Entonces ya teníamos este cómic y ya más o menos teníamos planeado el concepto de Garritas Garage. Miren nada más qué guapos estamos. Entonces pues decidimos así de, oye, ¿y por qué no vamos pensando en integrarlo con este nuevo proyecto para que sea una especie de universo o multiverso, como se dice ahora, de personajes, y pues que puedan ser presentados a un público joven y que después este público joven va a consumir los cómics de los cuales vienen estos personajes por primera vez? Es decir, Val la van a conocer en esa versión Mostronauta, un chavito, pero cuando ese chavito ya no esté tan chavito, va a conocer a la Val real y probablemente llore y me odie para siempre. No, no es cierto. La idea es que le guste el cómic y que siga consumiendo los demás cómics. Ahí estamos, Val y Fran. Val, como siempre, haciendo caras, porque no puede tener una cámara enfrente que hace caras. Entonces, por favor, discúlpenlo. Bueno, pues fue mucho trabajo, porque realmente fue desde diseñar, planear, hacer números, ver si iba a ser redituable, no, planear incluso cosas de que tuvieran que ver con eventos, distribución, etcétera. Y de hecho no hemos terminado, ha sido muy exhaustivo y prácticamente todo sin paga, porque también pues es nuestra propia inversión la que está alimentando estas ideas. Bueno, pues pensando en varias cosas, una de las cosas más cruciales iba a ser la imagen, el logo, el símbolo del proyecto, y decidimos que fuera este, Ironia. Ironia es una palabra compuesta con equivalencias de palabras japonesas. En el caso de
de Hero es como una especie de mala traducción de la palabra en inglés hero, héroe, al japonés. Y el Nia, que pues es la onomatopeya o el sonido o el chillido o cómo habla un gato. Si llegaron a ver ese video extraño de un gato que es como un sándwich y que está avanzando a través del cosmos y se oye una voz muy extraña cantando de fondo, pues justamente esa canción lo único que dice es nia 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 nia, porque son puros maullidos y la voz, si gustan saberlo, es la de Hatsune Miku. Entonces, bueno, internet. Ironia entonces quiere decir maullido heroico. Y suena muy genial y muy elocuente. Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿y para quién trabajas? Ah, sí, soy soy CEO de Garretas Garage y esta es mi tarjeta, ¿no? Y tiene a Ironia en todo su esplendor. Miren, se los presento. Entonces, Ironia es un gato cósmico y que representa los ideales de todo lo que les acabo de decir: acercarse a los chavitos. Sobre todo porque queremos su dinero, queremos su lealtad y queremos que consuman nuestros cómics y que se diviertan, que sean cómics que les gusten realmente, no que sean ñoños como yo, que voy a jugar Pokémon Go y después voy al Tox a tomar cafecito. Realmente el diseño, aunque tardamos mucho en dar con él, mucho, años atrás estuvimos tratando de darle a esto. Realmente cuando empezamos a aterrizar el concepto, ¿qué creen? Salió muy fácil y en menos de un día, en unas horas, ya estaba lo básico del diseño. Y aquí tenemos una aplicación en un parchecín que, por cierto, está muy cool y me gusta mucho. Ahí estamos. Entonces, bueno, ya empezamos a aplicar esto a cómics y a cosas. Nos empezó a gustar la marca, la empezamos a utilizar para eventos que tuvieran que ver conmigo o con los cómics. Mariana dice, trabajo para un gato cósmico. Oshi, oshi. Exactamente. Exacto. De hecho, mi fantasía sexual es tener uniformes de Ironia y de Garritas Garage. Pero bueno, algún día, no sé, como de equipo de fútbol o algo así. Y miren, incluso aquí está una aplicación reciente y que me gusta mucho. Este cómic está, por si quieren verlo, de forma gratuita en la aplicación de Central Ficción. No tienen que hacer otra cosa más que descargar en su dispositivo y buscar Vale las Mostronautas y ahí está para leer. Ok, qué fabuloso, ¿no? Muy bien, fue entonces cuando empezamos a aterrizar el concepto de Mostronautas. Rosowski dice, alguien dijo hacer uniformes y tenemos que hablar, Rose. Tenemos que hablar. Me parece bien, acepto la propuesta. Mostronautas básicamente iba a ser estas heroínas de las que me gusta hablar en mis cómics y que se enfrentan a monstruos. Pero no queríamos que fueran monstruos monstruos. Sé que suena muy estúpido, pero háganme caso. Les pusimos monstruo. Ajá, Mostronauta. Para que sonara no la palabra correcta, sino algo como interpretativo. Ajá. Porque también no queríamos que los chavitos dijeran, ah, no, es que yo no quiero ver monstruos, ¿no? Me dan miedo los monstruos. Entonces necesitábamos que sonara chistoso. No tan serio, pero a la vez que diera curiosidad, que fuera intrigante. Car Ortiz, mates de Mostronautas. No, no me entiendes, Car. No digas esas cosas en horario abierto. No, sería muy genial, imagínate. Mates Mostronautas, qué barbaridad. Eso está más como para un cómic. Bien, entonces se concretó la primera idea de lo que iba a ser el proyecto. Val y las Mostronautas. Val te iba a presentar a muchos personajes, heroínas que iban a combatir a monstruos. Y la meta principal que fuera para chavitos. Claro, y chavitas, ustedes me entienden. Bien, esto que están viendo aquí, que se ve muy incomprensible, lo armé también en Procreate y les voy a pasar con mucho gusto este archivo en el Patreon y en el Discord.
es un esquema del número de páginas de este posible proyecto. Y si lo pueden notar, entre llaves puse un grupo de páginas. Por ejemplo, las primeras 8 páginas entre llaves. Luego las siguientes 6 páginas entre llaves. Y así. Ajá. Y luego, dentro de esas llaves, fui escribiendo de forma muy rápida qué es lo que yo más o menos me imaginaba que tenía que entrar ahí. Si un cómic, si una actividad. Pusimos fichas de personajes y de esa manera escribimos todo el cómic sin escribirlo realmente, de una forma muy rápida. Esto estaba listo en un día. Ajá, es una forma muy rápida de escribir cómics. Rose dice, vendedoras made monstronautas para el stand de la próxima mole. Uf. Wow, sí, eso, voto por eso. Así que ya saben, amiguitos, marzo de 2021, Monstronautas Mates en la mole, ok. Bueno, pues a dibujar y a dibujar. Empecé a hacer las primeras páginas, literal, las primeras 2 o 3 páginas, pero no teníamos realmente una meta concreta. También me ayudó mi hermano, a lo que están escuchando, a crear un tema musical. Estuvo genial porque básicamente me dijo, bueno, pero como qué quieres, qué tiempo, qué tipo de instrumento, te parece que utilicemos este tipo de género musical o el otro. Y yo nada más llegué y le dije, no, mira, es que nada más tengo como 20 minutos y ya me voy, entonces tú pues dale o toca o haz algo, ¿no? Y yo mientras pues grabo, ¿no? La verdad es que fui un poco injusto. ¿Por qué? Porque aparte pues no llegué con una idea concreta, ¿saben? Tadeo Core dice, uff, es stickers de los Misfits. Oh, tú sí sabes. Qué linda banda. Oh, pero claro que sí, Monstronautas. Y vaya, con una guitarra también Fender legendaria. Muy bien, pero ¿y el dinero? Porque deben saber que hacer cómics es muy caro. Y la verdad es que, a pesar de que para mucha gente es muy tentador hacer cómics gratuitos en plataformas como Webtoons y etcétera, pues bueno, no es que a mí no me guste eso, pero como que siento que es más difícil. Llegarle al público de ese modo. Porque, pues más bien, tienes que hacerte viral para que realmente te lean. Entonces yo le aposté mejor a imprimir, como había hecho con otros muchos cómics antes, y pues llevarlo a eventos. Es eso, ¿no? Pero la inversión inicial, estamos hablando, si me escuchan de Ciudad de México, estamos hablando de unos 40 mil pesos, 50 mil pesos aproximadamente, que esos son alrededor de $2,500. Más o menos. Mel me dice, ponle más azul a la música. ¿What? ¿Ponle más azul? A ver, Mel, ahora sí que no caché muy bien. Está muy poético tu mensaje, pero igual y tradúcemelo. Mire nada más, qué sonriente el Valerio. Aquí estoy en un evento y bueno, es simplemente esta imagen para comentarles que justamente es eso. O sea, si tú estás en un evento de cómics, tienes el dichoso cómic ahí en la mesa y pasa la gente, pues es mucho más fácil vender. Nos consta a mis colegas y a mí que realmente eso de los próximamente, o es que aguanten, me voy a ir publicando las páginas y a lo mejor luego hago un Webtoons. O algo así como de que, ay, ¿qué creen, amigos? Ya tengo las primeras 2 páginas de mi cómic. La otra semana tengo otras 2. Pues eso está bien, pero es como un poco complicado, ¿sabes? Yo prefiero llegar y a los que están pasando y agarrarlos fuertemente del brazo, ¿no? Y decirles, Hail Hydra, ¿no? No es cierto. No, nada más agarro y les digo, oye, ¿ya conoces la revista Kokoro? Digo, perdón, ¿ya conoces Val? Mira, este es Val, chécalo, ¿no? Y entonces se ponen a ojearlo, dejo así que les llegue.
y de repente SAS lo compran porque estás ofreciendo algo completo. Entonces para mí era crucial que si este cómic iba a convertirse en algo, tenía que estar completo, presentable, listo. Eso quiere decir que teníamos que desembolsar el dinero nosotros, no había de otra. Rose dice, jaja, no tenías ni idea de música, como cuando el cliente llega y te dice, está bonito el logo, pero que sea más morado. Sí, no, me vi pero bien mal, o sea, de veras que nada, es porque es mi hermano, sí tuvo la confianza de decirme, óyeme tú pedazo de muchacho. Miren, así se ven algunos cómics cuando están en imprenta. De hecho, esta paleta llena de cómics es de mi libro de Apocalyptic Girls. Y en ese momento está antes de que le echen el suaje al cómic. Ajá. Si lo notan, hay un borde blanco bastante grande en cada ejemplar. Eso es porque es el sobrante del forro. Entonces esto se mete a guillotina y ya sale a tamaño. Pero vaya, solamente usé la imagen para que vieran que imprimir un cómic realmente es complicado. Este no es todo el tiraje, aquí solo estamos viendo una paleta, pero así había varias, porque yo imprimo 1000 ejemplares cada vez que hago un cómic. Mel dice, jaja, era una referencia cuando le pides algo sin sentido a un trabajo. Sí, sí, exactamente. Es eso, Mel. Exactamente. Bueno, entonces creamos un facsímil y estos se los recomiendo a todos los aspirantes a obtener trabajo de cómic o de ilustración. Lo mejor que pueden hacer es dirigirse a la editorial y enviarles un facsímil, es decir, que parezca el real, pero no es el real. Ajá. Entonces armamos Fran y yo un facsímil, que es este que están viendo en la imagen, y con el cual lo rolamos con algunos amiguitos y así de, oye, ¿cómo ves? O sea, ¿tú te gustaría un cómic así? Si lo abrirías, lo leerías, ¿qué te parece, no? Porque estábamos en terreno desconocido. Yo quiero comentarles que en teoría, yo tenía más de una década de experiencia en ilustrar para chavitos en las revistas Universo Big Bang, en muy interesante Junior, en Nick en español y en Eres Niños, en muchas. Ajá. Y entonces yo aproveché toda esa experiencia y dije, bueno, o sea, si hago eso para la revista y en teoría a los chavitos les gusta, y bueno, me consta porque muchas veces me han escrito diciendo que les gustaban mucho, y todavía me siguen escribiendo y yo hasta me dan ganas a veces de decirles, dude, eso fue hace 15 años, ya, por favor, ya. No eran tan geniales, ¿no? Pero no, son fabulosos y de verdad me gana la lagrimita cada vez que me escriben, porque pues es genial que a alguien realmente le guste tu trabajo y que se acuerden décadas después así de, es que tú dibujabas mi sección favorita. Entonces, con todas esas pruebas fehacientes y evidentes de que funciona, pues yo decía, bueno, tiene que funcionar, pero eso no impidió que hiciéramos un scouting y que empezáramos a preguntar. Y todas las respuestas nos llevaban a Kickstarter. Era lo que utilizaban los chicos de moda, como Ale Gámez, como Tania Camacho. Entonces dijimos, bueno, pues si a ellos les funciona, si a ellas les funciona, pues qué tan mal puede salir, ¿no? Y así, sin terminar el cómic, apenas con 2 o 3 páginas hechas, ajá, sacamos esta imagen que estás viendo aquí. Campaña de Kickstarter inicia en septiembre. Tú dices, bueno, inicia en septiembre. Seguro fueron personas muy responsables y publicaron esto como por mayo o algo así. No. No. Publicamos esto en los últimos días de agosto. Ese fue uno de los primeros errores que tuvimos muchos, el no hacer una pre-campaña de Kickstarter. Ajá, saludos Bort, gracias por estar aquí en el stream, espero que te guste mucho. Entonces, bueno, pues promovimos mucho esa imagen que ya teníamos de Val y las Mostronautas, el famoso dibujo que hice en Procreate, aproximadamente fue hecho en mayo, en el mes de mayo de ese mismo año. Lo redibujé, esto que estás viendo es redibujado, eso de aquel primer boceto en Procreate.
Y aunque está más limpio y todo, la idea era tener la misma técnica. Y esto eventualmente se convirtió en la portada del proyecto. Ajá, sobre todo para no quitarle ese esa improvisación. Eso de que de repente dibujes algo y digas, ah, ok, pues igual y pega y lo publicas y a lo mejor le dan like. Eso queríamos rescatarlo. De hecho, noten que aquí el logo es distinto. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien, pero es una especie como de parodia del logo de mi propio sello editorial de Valerio Vega. Y que era como en esa manera como chibi, monstronauta. Y ahí iba a decir Garritas Garage, nada más. Ok, bueno, empezamos a concretar cosas como eso del logo, la supuesta editorial, cuántas páginas tendría, cuál sería el contenido, pero todo esto en cuestión de horas durante esos últimos días de agosto. Y empezamos a invadir redes. Ajá. Banners por aquí, por allá, mucho material digital para que más o menos se dieran cuenta de que queríamos vender algo. Ajá. Miren nada más, y todo esto en Instagram, en Facebook, que realmente pues no tenemos otras redes en las que actuemos. Twitter para mí básicamente está muerto, mi DeviantArt está abandonado hace, no sé, 10 años o algo así. Ok, bueno, empezamos a ver cuál era el proceso de realmente entrarle a Kickstarter. O sea, qué onda, o sea, sí, claro, me doy de alta, pero cómo armo un proyecto. Y también, segundo error, teniendo ya fecha anunciada de que inicia el Kickstarter, no teníamos ni idea de qué materiales teníamos que hacer para Kickstarter. Entonces, segundo gran error. Y conforme avanzamos, pues nos dimos cuenta que necesitábamos explicar quién soy yo, qué es Val y las Monstronautas, qué son Monstronautas, qué vamos a hacer, o sea, por qué es un cómic, pero no queríamos que pensaran que era un cómic así de grapa, porque la gente cree que un cómic de grapa tiene que ser más barato. Entonces empezamos a llamarle libro, pero eso también fue raro, porque libro, cuando yo te digo es que te quiero vender un libro, pues se imaginan prosa, no se imaginan un libro ilustrado. Entonces, tercer gran error, no saber ni siquiera qué estamos vendiendo. Bueno, después, de forma muy atropellada, empezamos a crear las recompensas. Por ejemplo, la más básica fue la más problemática, porque necesitábamos que tuviera un costo alto para que pudiera justificarse la impresión, pero por otra parte ofrecer paquetes muy buenos conforme tú quisieras gastar más. Entonces, para la persona que compraba el paquete básico, era la persona que proporcionalmente iba a gastar más, porque iba a pagar prácticamente el doble entre envío y el paquete de lo que debía de costar. En cambio, la persona que gastaba más y que decía, no, pues dame el que tiene todo, papas y refresco para llevar, con juguetito, con cajita feliz, esa persona prácticamente la mitad de las cosas le salía gratis. Ajá. Y esa era nuestra manera de recompensarle a esa persona que gastaba más. Ese, mis amigos, ¿qué creen? Fue otro error. Porque la gran, inmensa, gran mayoría simplemente dicen, bueno, pues todo eso a lo mejor está muy genial, pero yo tengo un presupuesto y ese presupuesto no va a ir más allá de eso. Entonces, no importa que les digas y que los trates de convencer y todo lo que les ofrezcas, se van a quedar en un presupuesto. Y eso lo entendimos pues de la manera difícil. Al tener el proyecto ya en Kickstarter, me empezó a llamar una persona pues directamente de parte de Kickstarter México. Yo de hecho ni siquiera esperaba que ocurriera eso. O sea, se me hizo muy, muy extraño. Así como de que, ya sabes, o sea, me llaman 7 de la mañana y esa hora uno está invernando, o sea, no inventes, ¿no? Y de repente agarra y la chica que habló, Celia Vermicelli, por cierto, me habló con un tono así, ya sabes, un poquito así como norteamericano, ¿no? Así de, oh sí, habla Valerio Vega,
le habla Celia Vermicelli, ¿no? Y yo así de, wow, ¿qué ocurre, no? Y entonces ya me empieza a decir, no, mira, lo que pasa es que tu proyecto de Vale las Mostronautas se ve muy bien armado. Me comentó que de hecho en Kickstarter uno de los grandes problemas es que hay muchas personas que abren proyecto, pero que no tienen nada, o sea, no tienen recompensas, no tienen imágenes, no explican quiénes son, y entonces fallan desde el principio porque simple y sencillamente no llenan todo. Ajá. Entonces casi que habló para felicitarme, para hacerme sugerencias y para decirme, mira, tu proyecto está tan bien armado que lo vamos a poner en una sección que se llama Proyectos que Amamos y que van a ser proyectos que durante una semana van a estar en primer lugar. Entonces cuando alguien abre Kickstarter va a salir tu proyecto de inmediato. Eso nos hizo muy felices, ¿ok? También armé estos archivos que son de progreso y que son porcentuales para informarles a nuestros patrocinadores, a la gente que decidía entrarle al Kickstarter, pues en qué proceso iba, y que muchas veces, lo confieso, ya lo puedo confesar, me llené la boca de mentiras porque yo iba mucho más atrasado que esto. Pero bueno, al final se logró y cumplimos y todo se entregó. Por cierto, comercial cultural, estos archivos que están muy bonitos y están en PSD, se los voy a obsequiar con mucho cariño a mis patreonos y los voy a subir también al Discord que tenemos de este curso. ¿Qué les parece? Ok, miren nada más, ahí está otro ejemplo. Este era, pero de las recompensas, es decir, en el proceso de crear estas recompensas, ¿cómo vamos? Ajá. Y hablando de las recompensas, también, y ese fue otro gran error, no nos pusimos a hacerlas desde antes. Nos esperamos hasta que arrancara el Kickstarter para empezar a pensar así de, bueno, necesitamos dinero, ¿para qué? Para las playeras, ok. Bueno, está bien, paguémoslas, ¿no? Pero ¿cuántas hacemos, no? Pues quién sabe, ni idea, ¿no? Entonces eso también probó ser un gasto muy fuerte y justo en el momento en el que más dinero necesitas. Otro grave error, ok. También nos dimos cuenta por sugerencia de Vermicelli que necesitábamos varias cosas. Ahorita hablamos de algunas de ellas, pero una de las principales es que nos dijo, mira, tú necesitas un demo o algo que la gente vea. Porque tú estás diciendo en tu Kickstarter pues que eres autor y que haces cosas y todo, pero eso nadie lo puede comprobar. O sea, si yo acabo de abrir tu página, ¿cómo demonios quieres que me dé cuenta quién eres? Y no tienes ninguna liga. O sea, la gente no quiere visitar tu página. Eso es lo que todos dicen. Ah, visita mi página. Ah, visita mi página. Ese es el menor esfuerzo posible. Me dijo, no. Necesitas concretamente decir, mira, este es el proyecto y así va a quedar. Y eso fue como una cubetada de agua fría porque de verdad no lo había pensado para nada. Entonces armamos un demo y lo empezamos a enviar a los interesados. Y eso probó ser muy efectivo porque de inmediato empezaban a suscribirse. Y continuamos con la invasión en redes sociales, en Instagram sobre todo, diariamente. Me di cuenta también de algo que, la verdad, se los voy a confesar, fue incómodo para mí, pero probó ser lo más efectivo. Cuando le dices a las personas, oigan todos, dónenme, tengo un Kickstarter, nadie te dona, nadie. Todas las veces que tú digas, es que por favor, ya está abierto, es que les invito a que entren, no entra nadie, nadie te va a pelar. Ajá. Lo que hicimos y la estrategia de venta fue tocar puertas virtuales. Entonces yo me dediqué, probablemente algunos de los que me escuchan lo recuerdan, yo me dediqué a escribirles directamente a las personas. Oye, Val, tengo esta campaña de Kickstarter, acaba de abrir, te paso esta imagen para que te enteres y te paso esta liga, chécalo y ojalá que te guste. Entonces eso obligó a muchas personas a responderme y a decir, ah, ok, ni lo había checado, déjame ver si me late y checo. Ajá.
A muchos de ellos les di seguimiento y entonces cuando me respondían, yo les mandaba el segundo nivel de imágenes. Les mandaba otra imagen y les decía, si te gustó el proyecto y si te gustó, ¿por qué no checas este video en el que te estoy explicando todo? Ajá. A las personas que me respondían, generalmente a los que no me respondían ya no los contactaba, porque obviamente yo entendía que los estaba molestando. Y eso me apena mucho. Hubiera querido tener una mejor estrategia de venta, pero no la tuve. Me desesperé y es lo que se me ocurrió. Las personas que llegaron al último nivel en el camino ya me habían donado. Ya se habían dado de alta en Kickstarter y ya me habían ahí apartado una recompensa. Entonces eso fue genial, porque entonces podíamos hablar de forma más directa. Y yo les decía incluso a algunos así de, oye, de forma personal, yo te agradezco, mira, te hice esta imagen, un wallpaper o algo así rápido. Ajá. Y entonces esa fue una manera en la que yo pude resolver que me donaran. Pero siempre que yo publicaba en redes, oigan, dónenme, por favor, está abierto, nadie. Pero de veras, nadie. Lino me pregunta, ¿a qué te refieres con interesados en el demo? ¿Gente de editoriales, amigos o desconocidos? Sí, básicamente, incluso tiendas de cómics. Sí fue bastante amplia la búsqueda de personas que apoyaran. Yo diría que mandé ese demo como a... ahora verás. Yo creo que como 200, 250 personas, más o menos, tal vez más. Conforme avancé contenido del libro, iba compartiendo imágenes y recompensas. Por ejemplo, otro error que tuve, tomando la idea de mi amiguito Joshua Hernández, es crear una recompensa para tiendas y dejarles los cómics muy baratos, pero que tenían que ser comprados de una sola vez. A ese proceso a veces se le llama compra en firme, es decir, me firmas, me pagas y los recibes. Con títulos asegurados o de autores conocidos, pues es una práctica muy común y muy segura. Pero pues con un proyecto nuevo y perfectamente desconocido, y con Val, que la verdad no tiene la fama que debería, lágrima, estoy llorando, pues esto probó ser también un fracaso. No salió ni una sola recompensa y estaba muy conveniente el precio, pero pues no se dio tampoco. Entonces, bueno, el más exitoso fue, y eso no fue una gran sorpresa, el paquete sencillo de cómic, botones, stickers a sobreprecio. La recompensa más alta, solamente salió una. Por cierto, Paco, te agradezco, qué barbaridad. Y esa fue la más conveniente. Como la mitad de las cosas salían gratis, de ya haciendo la comparación del precio real que tenían. Pero pues obviamente fue muy difícil. Pues Kickstarter nos pidió, te pedirá, si tú haces tu proyecto en Kickstarter, un video, el cual tiene que ser increíblemente breve, de 2 minutos o menos, preferiblemente de menos, en donde expliques todo: quién eres, qué proyecto estás haciendo, cómo lo vas a lograr hacer, por qué deberían de apoyarte y cómo esperarías tú hacer que llegara ese producto o ese beneficio o lo que estás promocionando a sus manos. Entonces, bueno, a pesar de que todo era hecho tal cual en unas horas o de un día para otro, Fran y yo armamos un video, el cual, qué vergonzoso, pues está todavía en la página de Kickstarter de Val y las Mostronautas. Digo, qué vergonzoso, porque pues lo hicimos con el corazón, pero pues ya ahorita lo vemos y nos da vergüenza. O sea, no estaba bien iluminado, no hicimos una escaleta pues para saber qué íbamos a decir o qué ángulos de cámara debemos de utilizar. No, fue muy improvisado. Y bueno, o sea, aparentemente sí salió bien. La asesora Vermicelli le gustó mucho el video y también nos dijo una cosa muy importante. Nos dijo, oigan, ¿por qué? O sea, pero de verdad, hasta casi regañándome por teléfono, me decía, ¿por qué tu proyecto no tiene versión en inglés?
Y yo le decía, pues porque no estoy en Estados Unidos, o sea, de... Y me dijo, no, estás muy equivocado, estás increíblemente equivocado, estás lleno de equivocación, Val, yo no sé qué te crees. También muy desvelados, dice Fran, sí, estábamos también muy desvelados, porque fue después de un arduo día de trabajo, después de comer, cenar y apenas saber lo del dichoso video. Mel dice, pero ¿qué haces? Sí, así estuvo más o menos, Mel, me acordé de ti. Entonces, bueno, básicamente Vermicelli nos dijo, mira, tú puedes hacer lo que quieras, lo que se te antoje, pero si tienes una versión en inglés, ni me creas, ya verás tú, ¿ok? Y entonces yo dije, bueno, pues contra toda probabilidad, traduje el Val en aproximadamente un día y medio, 64 páginas. Y fue muy pesado, demasiado pesado, de verdad, dolió, pero lo logramos. Ofrecimos de forma digital una versión en inglés de Val y las Monstronautas. Ya había empezado la campaña, lo cual fue todavía peor. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Fue la recompensa más comprada por la gente que apoyaba, porque resulta que en Estados Unidos, y ahora que lo pienso, pues fui muy tonto en no darme cuenta, tienen una cultura muy diferente de la compra en línea. Ajá. Entonces una gran cantidad de personas, simplemente por el hecho de ser cómic, lo compraban sin saber qué es Val, qué es Monstronautas, quién soy yo, qué demonios, nada, absolutamente nada. De hoy en adelante, si vuelvo a hacer un Kickstarter, sería lo primero que haría, una versión o varias en inglés de todos los cómics de forma digital. Fue genial, porque aparte de que ese dinero, aunque era poquito, solamente se vendió en la mínima cantidad de un dólar, pues no se recaudó mucho, pero fueron la mayor cantidad de recompensas vendidas. Y por otra parte, pues fueron las recompensas que se pudieron entregar de forma inmediata. Es decir, a una hora de que el proyecto alcanzara la meta, ya estaban repartidas las versiones digitales. Y eso fue genial. O sea, hasta para mí fue así como de dude, es que así es como debería de funcionar. Todo lo complicado fue lo demás, imprimir y enviar. Pero bueno, ahí está. Contenido extra. Bueno, conforme se acercaba el final de la campaña, nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, una de ellas, y no les voy a mentir, ya saben cómo soy, me gusta hablar honestamente. Número uno, no íbamos a llegar a la meta, pero ahorita hablo más de eso. Segundo, pues compartir imágenes de lo que son las otras cosas, es decir, las playeras, los parches, los pines, las estampas. Entonces igual, esa segunda invasión de material digital fue para decirles a la gente, a los que nos apoyaban, ¿sabes qué? Todo se está trabajando, está quedando genial y se está concretando. Porque la asesora de Kickstarter, Vermicelli, me decía, lo que ocurre es que tú necesitas que la gente sienta confianza. Es un voto de confianza lo que hacen. Y si su dinero se va a convertir más que en un producto, en un voto de confianza que sí se logró, eso te vuelve a ti un autor confiable. Entonces tu próximo Kickstarter va a ir mucho mejor tan solo por ese factor de confianza. Entonces, wow, pues empezamos a compartir mucho del material. Tenía extras, por ejemplo, tiene un juego de dados y de fichas, el librito. Y pues empezaba a tomar forma. Yo mientras seguía acabando el cómic, porque soy un maldito irresponsable, ¿saben? Es decir, no acababa el cómic y no acababa el cómic a pesar de que yo lo estaba trabajando a toda velocidad. Ahora, la meta se alcanzó. Pero, y le voy a comentar, quiero ser muy franco en esto, porque yo estoy consciente que aunque se escucharía muy bonito decirles, ah, no, es que claro que logré la meta, yo soy muy exitoso y ni modo que no lograra la meta. No, estoy consciente y siento la responsabilidad de que otros me están escuchando y que se preguntan, bueno, yo debería de hacer una campaña de Kickstarter, ¿qué problemas va a haber? ¿Qué pros? ¿Qué contras? Entonces,
muy honestamente les puedo decir que solamente logramos juntar alrededor de 50 personas que nos donaran, lo cual iba a ser insuficiente para la meta que habíamos pedido de 50,000 pesos, alrededor de $2,500. Eso hubiera querido decir que cada una de las personas nos tuvieran que dar alrededor de $250, 1,000 pesos. Ajá. Perdón, $500. Sí, $500. No, $50. Estamos muy devaluados en México. Cada uno tendría que haberme dado 1,000 pesos para que se lograra esa meta apenas. Ajá. Entonces, viendo que no íbamos a llegar a la meta, pensamos, bueno, ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Obviamente no hay muchas opciones. Es o dejar morir el proyecto y no se hizo y no se imprime y se olvida, porque pues es un duro golpe abrir una campaña de Kickstarter y que no se llegue a la meta. O ignorarlo y ni modo, siendo que era lo que más nos faltaba, pues echarle más dinero. Ajá. ¿Qué hubieran hecho ustedes, amiguitos? Pausa para tragarme mis lágrimas. No, para nada. Bueno, decidimos, yo creo que lo mejor. Pensamos y llegamos a la conclusión de, bueno, estas 50 personas no solamente nos conocen y son amigos, sino que confían en nosotros. Es más importante aquí, más que cualquier cosa, la confianza. Y tomamos muy en serio las palabras de la asesora de Kickstarter, Vermicelli. Y dijimos, bueno, pues antes que nada nosotros debemos quedar bien. O sea, si prometimos algo, no está a discusión. Tenemos que presentarlo, tenemos que concretarlo y tenemos que enviarle su cómic a las personas. Cueste lo que cueste. No hay absolutamente un escenario en el que no se cumpla. Se tiene que hacer. No está abierto a discusión. ¿Ok? Entonces nosotros realmente logramos recaudar, porque también hay otro problema a la hora de que hace corte el Kickstarter, pues muchas tarjetas de crédito y de débito no pasan, así de sencillo. Y entonces la gente pues incluso te dice, no, pues perdón, no sé qué pasó, te paso el dinero por fuera. Y nosotros les decimos, bueno, pues sí, no hay problema, ¿no? Aparte, Kickstarter te quita 5% de lo que tú pidas. Y el banco, en este caso por las leyes mexicanas con respecto a contenidos digitales, te quita otro 5%. Entonces, de haber obtenido realmente 50,000 pesos, 5,000 no los recibes porque son para el banco y para Kickstarter. Entonces, fue un duro golpe. Nunca lo pensamos, o sea, medio sabíamos, pero nunca lo concientizamos realmente que iba a pasar, sí. Y entonces fue muy difícil, pero nos tuvimos que endeudar fuertemente para sacar ese dinero. De los 50,000 que nosotros pedíamos, entre pagos que no pasaron, que rechazaron, que fueron bastantes, y lo que faltaba para lograr la meta, amigas y amigos, ¿qué creen? Solo recaudamos 15,000 pesos. Eso quiere decir que nosotros tuvimos que poner 35,000 apenas para alcanzar la meta mínima. Ajá. Y todo esto, por supuesto, sin contemplar los demás gastos, por ejemplo, de envío. Ajá, que eso fue un extra, porque ya estábamos viendo que era alcanzar la meta mínima. Entonces ya de cuentas del dinero ya estábamos mal. O sea, no había forma de que saliera bien. Pero lo asumimos y dijimos, no, esto va a quedar bien si nos hacemos responsables de lo que estamos diciendo. Entonces pusimos lo que faltaba del proyecto. Obviamente en la página, y si tú lo visitas ahorita, dice que se alcanzó la meta. Y eso me deja una lección importantísima y te la voy a pasar al costo. Obviamente era muy, muy deseable que se pagara el tiraje completo del cómic. Ajá. Pero obviamente yo no iba a tener 1,000 personas que me apoyaran. Imprimimos 1,000 ejemplares. Entonces, si yo hubiera, por el contrario, pensado mejor las cosas y hubiera dicho, bueno,
¿por qué no hago la campaña, pero solamente para 50, 75 o 100 personas? Y entonces, en lugar de tratar de venderles 1000 cómics, por decirlo así, les vendo únicamente 100. Eso incluso me hubiera salido más barato, ¿saben? Porque entonces yo habría pagado desde el inicio por fuera el tiraje y es como si fuera una preventa con tus más seleccionados seguidores, ¿ok? Incluso tal vez hubiéramos pedido menos dinero y hubiéramos llegado a la meta y posiblemente la hubiéramos rebasado. Pero no lo pensamos, no nos dimos cuenta, ¿ok? Entonces se los paso al costo y ojalá que les ayude. Mariana dice, qué fuerte historia, sentí el estrés. Sí, sí, no, y todavía falta. Bueno, pues mandamos a imprimir. Y también este impresor, por primera vez lo elegimos, que es Sandoval Impresos. Ya muchos nos los habían recomendado. Han impreso con ellos, por ejemplo, el Artbook de la Mole varias veces. Y la revista Comicase también. Y mi amigo Mario, que hace los de primera, segunda y próximamente tercera caída. Saludos, Mario. Pues tuvimos que confiar en este nuevo impresor, que no sabíamos cómo iba a quedar. O sea, todos lo recomendaban, pero pues le estás dando prácticamente 50,000 pesos y estás bendiciendo tu cómic para que salga bien. Oye, Val, pero dijiste que no eras creyente. No, pues sí, no lo soy, pero créanme que a la hora de mandar a imprimir, cualquiera se hace creyente. Pero ¿qué creen? Recibimos el cómic. Estaba bien bonito, los acabados geniales, el color fabuloso. Estábamos tan contentos que literalmente lloramos de alegría ese día que llegó el cómic. Y después empezó el próximo Via Crucis, el envío. Ay, ay, ay. No sé si tengo corazón para hablarles del envío. Primero que nada fue preparar una gran cantidad de paquetes, ¿ok? Sergio dice, gracias amigo. Oh no, gracias a ti amiguito. Preparamos paquetes, lo cual involucró postales, stickers, botones. Firmé cada uno de los cómics que enviaba y checar obviamente con cada uno cuidadosamente la dirección, con referencias y todo, porque yo conozco bien cómo es Correos de México y aún así me sigue dando sorpresas. Y empezamos a preparar todo esto. Entonces eran peregrinaciones a la oficina central de correos en la Ciudad de México, que es el Palacio Postal, que está cerca de Bellas Artes, porque no queríamos confiar en oficinas intermedias que fueran más chiquitas. Pensamos que si íbamos a la oficina grande iban a salir mejor las cosas, y pues más o menos así. Miren nada más qué guapos estamos. Ahí estamos, para que nos conozcan, Fran y Val. Yo soy el de la izquierda. Fran dice, pero también se veían bonitos tantos paquetes. Oh, sí. Sí, se veían muy bonitos, la verdad. Sí, me dio gusto que los preparáramos y todo, porque pues sí, era preparar justo eso, como algo muy especial para alguien pues que había confiado en nosotros y nos había dado su dinero. Y a la fecha, cada vez que envío algo, trato de que sea muy especial y muy particular. Y le echamos muchos extras. De hecho, a todos los que patrocinaron les llegaban muchas más cosas de las que realmente compraron. Cositas pequeñas, dibujos, postales, porque bueno, vaya, también no podíamos enviar juegos de Switch o algo así, ¿no? Digo, todavía ni salía el Switch. Entonces estamos ahí en el Palacio Postal y era hacer todos los envíos y tratar de no desesperar a la señorita que estaba ahí, porque tienen un carácter muy muy volátil. Pero éramos muy pacientes todos. Y de inmediato empezamos a preparar eventos. Por ejemplo, armamos un evento en el ahora extinto, por desgracia, por la pandemia tuvo que cerrar. Saludos a mi amiguito Fito. Pues en el Sazán Narvarte, que era un lugar fabulosísimo de pizzas. Y mi favorita era la de
cebolla caramelizada con queso de cabra. Y mi cerveza favorita que pedía ahí siempre era una macanuda de la cervecería Hércules. Ay, ay, qué dolor. Hasta me dolió decirlo. Eran los buenos tiempos y no lo sabíamos. Entonces, bueno, ahí nos vimos con muchos amiguitos. Ahí estuvo Alex, por ejemplo. Gracias por estar ahí. Ahí estuvo Parca, mi buen amigo. Ahí estuvo Mario. Estuvimos Fran y yo, por supuesto. Estuvo Fito. Estuvo muy, muy genial. Y por supuesto empezar a armar los eventos fuera de la ciudad. Por ejemplo, en la FIL de Guadalajara. O por ejemplo en la Mole de ese año. Bueno, al que siguió, porque esto fue al final del año, ¿no? Y pues incluso a preparar algunas cosas. Por ejemplo, aquí lo que están viendo pues es una manta impresa de las que me llevé a la FIL de Guadalajara, para que los chavitos pudieran ver desde lejos que ahí había astronautas. Y pues sí, sí funcionó. Realmente sí funcionó. Pero ay, ay, ay. Primero vamos a hablar de lo bonito. Miren nada más. Ahí están algunas de las muchas opiniones que nos han llegado. Por ejemplo, esta dice: nos latió mucho tu libro Bali y las Mostronautas. Luciano lo lee muchas noches, lo ha llevado a su escuela para enseñárselo a sus amigos y hace dibujos de los personajes igual en su escuela. Y como son cuentos cortos, está chido porque leemos un par por noche antes de que se duerma y lo vamos repitiendo cada cierto tiempo. De los libros que tiene hasta ahora, es el que más repite. O por ejemplo, tuve la fortuna de que se me invitara a un CETIS, el CETIS 156, me parece que está cerca de la estación de Metrobús Júpiter. Y ahí por ejemplo tengo a mi amigo Álvaro, él quiso que tomáramos esta foto y él compartió en su Facebook y dice: gran libro, ojalá y tenga otra parte. Y por supuesto pues lo firmamos y todo, y ahí está el Val muy sonriente como siempre, y ahí está mi agua de horchata de alitro que me compraron también. Vean nada más qué contentote. Elik Wolf dice: hola Val, hola Elik, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo? Gracias por estar en este stream. Espero que te guste y que lo disfrutes. Mariana Sánchez, era el CETI 165. Exactamente, mira, así lo recordé. Fabuloso. Sí, pues estuvo genial. Me encantó esa presentación, de verdad. Entonces, con eso, amiguitos, les voy a contar el último gran problema de Val y las Mostronautas. Y que, la verdad, ese problema sí me entristeció un poco, porque no hay forma de arreglarlo. Yo no lo sabía. No lo sabía Fran, no lo supimos. Pero este cómic se le vende a dos públicos al mismo tiempo. Porque nosotros pensamos en que le gustara a los chavitos, que lo consumieran los chavitos y que les gustara a los chavitos. Y lo logramos. Pero por desgracia, los chavitos no son quienes lo compran. Lo compran los grandes. Y los grandes, este es un libro que en muchos casos no lo entienden. Como decíamos al inicio, me ha pasado en la mesa que me dicen: oye, pero ¿por qué dice Val? O sea, ¿es satánico o qué onda, no? Y yo les digo: ay, de verdad, en serio, o sea. Y les digo: no, mira, por favor, ábrelo. Tú dime si es satánico o no. Chécalo. Oye, pero es que no estoy seguro. O sea, ¿por qué se llama Mostronautas? ¿Qué es, no? Y yo así de... pues ábrelo, o sea, puedes verlo, chécalo, ¿no? Les estoy contando lo más desesperado. O sea, en general, muchos les cuento pacientemente y acceden y lo compran. Pero también una gran cantidad de personas adultas, pues se dejan llevar por su prejuicio y no quieren acceder al título. Esta chavita que estamos viendo en particular, y me agrada mucho esta foto porque no podemos ver su identidad, ya saben, no debemos de mostrar identidad de un menor en redes. Esta chavita le encantó el libro.
ni siquiera se esperó a leerlo. Fue con su mamá y le dijo: mamá, ya sé qué quiero, quiero este. Y la mamá, ya sabes, todo, así de, ¿estás segura? Todavía no ves toda la convención, todavía no ves todo el evento. La chavita tenaz, así de, estoy segura, es este, es más, lo pago de mi domingo, de mi dinero que ahí traigo. Y la mamá, ay no, pero es que vamos a comer o vamos a ver algo y ahorita regresamos. Y la chavita, no, quiero este, estoy segura, este es el que me gusta. Pues la mamá, y que no puedo culparla del todo, digo, yo no le voy a decir cómo haga sus cosas y yo no voy a decirle qué debe de comprar y qué no, pero es muy, la verdad sí da un poco de coraje cuando te dice, no, no, si ahorita venimos, joven, ¿verdad que usted va a estar aquí? Ah, mire, ahorita regresamos. Y se lleva la chavita contra toda voluntad y obviamente no los volvimos a ver en ese evento, ¿ok? Entonces, pues es una frustración muy grande porque yo sé que hay lectores, pero llegar a ellos es otro problema por completo. Elick Wolf me dice, necesitamos Val 5. Híjoles, pues ya mero, Val 5 y Val 6 y todos. Bueno, no podría terminar esto sin decirte cómo conseguirlo. Val y las Mostronautas tiene varias opciones de conseguirse. Número uno, pues en mi tienda en línea, que es la manera tal vez más directa, store.valeriovega.com. También está en librería Rius, también lo tienen mis amiguitos de Shark Comics. Y por supuesto está de forma gratuita en la app de Central Ficción Narradores. Entonces, hay una gran cantidad de maneras de acceder a este material de Val y las Mostronautas. Entre otras cosas, secuela de Val y las Mostronautas, sí, por supuesto que va a haber. Fran dice, por lo menos lo leyó en el evento. Pues sí, es lo único que me reconforta. Miren, de forma exclusiva les estoy enseñando parte de lo que va a ser Mostronautas 2. Ya tenemos la idea incluso de otros dos volúmenes, es decir, este y otro más. Y les puedo adelantar que este que están viendo se va a llamar Mocorama. Ajá, lo están escuchando aquí antes que en cualquier otro lado. Ajá. Y esto es más o menos lo que tenemos hasta ahora. Algunos bocetines, pero todavía le falta bastantito. Y el segundo tomo, que también todavía le falta, va a tener que ver con una especie de doctora que le gustan mucho los gatos y que van a pasar cosas muy geniales que no les puedo decir, ¿ok? Pero bueno, también bueno, va a tener un protagonismo importante, un personaje en el que he trabajado un tiempo pero que no he podido publicar todavía, que es Freya. Freya es una chavita y que le gusta mucho los videojuegos y que además de que le gustan mucho los videojuegos, por el destino cruel, ya saben cómo es, se convierte en una luchadora, pero una luchadora como de mucha ondita. Ajá. Entonces aquí están algunos artes conceptuales, rotación de este personaje. Y esta es la ficha técnica de Freya que apareció en este primer volumen de Val y las Mostronautas. Y bueno, incluso les puedo adelantar algo, ya que está aquí presente Mel con nosotros aquí en el chat. Hola Mel. Pues Mel va a colaborar en este volumen y eso me hace muy muy feliz porque somos amigos desde hace mucho y bueno, aparte de que lo estimo y respeto y lo quiero mucho, pues va a ser genial poder colaborar en algo de este tamaño. Ajá. Dice Mel, chan chan, sí se ve bonito ese segundo tomo, pero claro que sí. Hola Mel. Uf. Wow. No puedo creerlo, que me aventé casi 70 imágenes en hora y media. Wow. Un traguito de agua nada más. Bien, entonces vayan preparando sus comentarios y preguntas. Como ven, el proyecto estuvo muy, muy grande. Traté de abarcar más o menos todo.
Pero vamos a los ejercicios, Sas, y también los ejercicios el día de hoy están fabulantásticos. Vámonos para... No cambiemos pantalla. Mejor veamos algunos mensajes. Car dice: Val siempre tiene algo que decir. Oh, sí. Sí. No, palabras no me faltan. Qué barbaridad. Mel dice: ya estamos calentando la mano para esos cómics del mundo. Mazapán. Ok. Muy bien, pues vamos a ver los ejercicios. Esta vez específicamente. Abrí la convocatoria y el ejercicio iba a ser para todos. Ahora, ahí quisiera aclarar algo. Siempre pueden participar, pero se le va a dar prioridad a los santos patreonos, porque bueno, pues están apoyando y están haciendo el esfuerzo de avanzar sus ejercicios. Pero por supuesto que yo no quiero excluir a nadie para nada, ¿no? Entonces, si en algún momento hacen un ejercicio, háganmelo llegar, háganmelo saber y vemos cómo le damos entrada. Siendo hoy el ejercicio hacer una monstronauta o un monstronauta o una versión monstronauta de lo que sea, pues recibimos aportaciones muy, muy interesantes. Vamos a checarlas. Mariana dice: aplausos a Valerio Vega. Uf, muchas gracias, Mariana. Qué barbaridad. Ahora, debo comentar antes que por fortuna, siempre he tenido una gran cantidad de apoyo y muchos amiguitos y fans me han ayudado haciendo fan art de mis personajes. Ajá. Entonces, yo estoy muy agradecido por eso y pues incluso se los confieso. He pensado si algún día valdría la pena imprimir todo este material en una especie como de artbook de Val, porque de verdad es mucho material y valdría la pena verlo. Pero bueno, entonces quiero primero mostrarles unos fanarts recientes, pero que no tienen nada que ver con esta mecánica. Por ejemplo, aquí tenemos a mis personajes de mi último cómic Neuronos, y es Styx, y en ese cómic una genoid que no tiene nombre, posteriormente se va a transformar ella en 4170, que es un personaje que tengo por ahí diseñado, y esta propuesta tan bonita es de Lola Fernández Torres. También hace unas semanas Carolina en Instagram me contactó y me dijo: oye, mira, hice un fanart de tu personaje que me gustó mucho. Y entonces yo me atreví a darle colores y estos son mis colores. Ahora, este personaje es una mezcla entre mi personaje Val y el personaje de mi amigo Roy Odinson, que se llama Aria. Entonces es una especie de mashup que se llama Valaria. Creo que nos quedó muy bonito y me encantó la colaboración. Y tenemos aquí un dibujo de Roy, precisamente de Roy Odinson, o bien se hace llamar Harlock. Y es Val y Gatoso, bien contentotes como siempre. Miren nada más. Este en especial me gustó mucho porque, bueno, me lo mandó de cumpleaños y vaya. Para variar, uno que es con corazón de pollo y de cualquier cosa se estremece, y pues luego llegan regalos tan geniales, pues no, pues así no se puede. Muchas gracias, por cierto. Vamos a ver entonces el primer la primera monstronauta que llegó. Qué nervios, ¿no, Mariana? Y llegó aparte con historia. Ajá, entonces la historia, por cierto, Mariana, perdóname, pero tu historia la edité un poquitín. Y entonces la voy a mencionar como una especie de resumen de la historia, porque Mariana, por cierto, escribió prácticamente como el Silmarillion de todo esto. Y bueno, yo se lo agradezco mucho, pero vamos a mencionar lo más importante, ¿va? Habré unos comments antes. David Jagger dice: ay, la historia de la niña, sí, no, tristísimo. Car Ortiz dice: bravo. Y dice: Val, ¿cuándo es tu cumpleaños? Acaba de pasar, bueno, no es cierto, ya pasó hace como un mes. Es el 22 de junio. Ok. Así que les da tiempo de ahorrar. Muy bien, aquí tenemos al personaje de Rocío, así se llama el personaje, y escuchen su historia. Ajá.
Si están familiarizados con el Valverso, le van a entender mejor. Dice: se cree que fue creada por Marutuk. En uno de sus viajes entre planos, vio un planeta sin vegetación y ahí decidió crear un nuevo ser. Pero se distrajo al creer escuchar el canto de Val y cometió un error. Era pequeña y con poca visión, y en vez de hablar, tenía un silbido como de un ave. Marutuk, al ver el lío que había hecho, envió a este nuevo ser al planeta Tierra. Ándale. Pero al llegar a la Tierra había una tormenta terrible, y entonces este pequeño y frágil ser corrió a cubrirse a un pequeño arbolito cercano. Estaba deshojado y muy débil, por cierto. Pero al aferrarse a este arbolito, empezó a hacerse frondoso, lleno de hojas y con mucho más color. Entre más fuerza ponía este pequeño ser en sus brazos por el temor a la tormenta, empezó a crecer pasto alrededor e incluso salieron flores y frutos del árbol. Le estaba dando vida. Así que no fue tan malo lo que hizo Marutuk. Logró crear un ser con poderes de herboquinesis. ¡Ándale! Y además le dio unas gafas que le dieron una habilidad telescópica en su visión. Y podía comunicarse con los animales y desarrolló más de 25 lenguas salvajes. Con el tiempo, Rocío aprendió poderes de gravedad. Es además pequeña, curiosa, muy amigable, hace crecer a las plantas y cuida mucho a los animales. Y aquí está en la ilustración jugándole una pequeña broma a Gatoso. Bueno, pequeña broma, pero Gatoso está súper asustado. Vea nada más. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, antes que nada, Mariana, muchísimas gracias. De verdad, qué barbaridad. Me encantó tu versión de Val y pobrecito Gatoso, pero qué divertido. Car dice: oh, cumples el mismo día que mi hermana. Oh, claro que sí. Así somos los del 22 de junio, impredecibles. Muy bien, excelente propuesta. Aquí está otra propuesta de Leti Weaver. El personaje, obviamente, pues es Ella en su muy particular visión. Que me gustó mucho, por cierto, recordarán a Ella y muy, muy particularmente esta versión del personaje, pues en la película de Thor Ragnarok, que vaya, estuvo muy bien. Bueno, la película sí me gustó, hubo muchos que no les gustó, pero a mí me gustó que fuera tan divertida. Y tu personaje ciertamente rescata mucho de la actitud de Ella en esa película. Que era genial, ¿no? Porque se veía así súper sexy, pero también era así como que súper poderosa. Y cómo agarra el martillo el Mjolnir y lo hace como si nada. Y bueno, spoilers. Entonces, ¿qué tal, eh? ¿Cómo ven esta versión de Ella? Por cierto, Leti, igual y ya que aparezcan los comments en unos instantes más, nos puedes compartir tu Instagram para que nosotros podamos acceder a esta versión y pues en general a conocer tu arte. Ok. Mariana dice: me gustó, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Rosowski dice: ay, toda linda, Rocío. Oh, sí, un buen. Linda y peligrosa. Fran dice: ah, qué bonita. David Jagger dice: está muy chido el de Rocío. Oh, sí, bastante. Miren nada más. Esta es Val, Gatoso y Metalhead. Y están dibujados nada más y nada menos que por Sayuli, que es un artista en potencia. Y bueno, ella pues le gusta mucho dibujar y aparentemente le gustan las mostronautas. Y nos compartió su versión que Mel me hizo llegar muy amablemente. A pesar de que tuvo problemitas con su escáner, según me dijo. Pero lo logramos en el tiempo récord. Entonces, ahí está. Miren nada más, qué belleza, ¿no? Muy cute, muy bonito. Me encantó tu versión de Val, Sayuli. Muchas, muchas gracias. Aquí tenemos unos personajes propios, unos OCs, original characters, de nuestro amiguito aquí acompañándonos, Jagger,
el trigésimo en su linaje. Bastante, bastante buenos. Y deben saber que Jagger fue uno de los pobrecitos que tuvieron que sufrir conmigo a principio de año. En el taller que di de cómic en la UAM, junto con el talentosísimo autor. ¿Cómo se llama? Dan versus Dan. Por un instante se me fue el nombre, pero no, ya recordé. Dan versus Dan. Entonces estuvimos bastante activos en la UAM haciendo comicitos. Y estos eran los personajes de tu cómic, mi querido Jagger. Y tenemos a la izquierda un personaje original que posiblemente tiene mucho potencial monstronauta. Y por eso está en esa posición tan genial. Ok. Muy chido el de Rocío. Sergio dice, Alice represent. Oh, claro. Alice está presente. Alice es la mejor generación, ¿no? De animaturas. Me lo pueden confirmar ustedes. Car dice, oh, qué bello dibujo de Sayuli. Bueno, todos. Sí, me encanta que todos se esfuerzan un montón. Rose, qué kawaii versión de Val. Fran dice, Ella se ve malosa y como que está a punto de decir una frase graciosa. Ajá, exactamente. Ah, miren qué genial. Leti ya nos compartió su Instagram. Instagram.com/WeaverMess. Mel dice, dice Sayu que se sonrojó por su mención. Oh. Todos volten a ver a Sayuli, por favor, para que ya no se sonroje. David Jagger dice, el mejor taller de cómics de la galaxia. Eso, eso es todo. Leti dice, sí, Alice. Alice rules. Ok, miren nada más. Estas son las versiones monstronautas de sus OCs, sus original characters, de Car Ortiz, aquí presente. Car es una talentosísima ilustradora y que ya me prometió como 20,000 esculturas de mis personajes, que algún día las vamos a realizar. Pues ella es prácticamente recién egresada, o ya vas a egresar de la UAM Azcapotzalco en la carrera de superhéroe, que pues muchos de los que estamos aquí hemos tenido esa carrera. Es cierto, Car. Oh, también Car ya se sonrojó, qué barbaridad. Por favor, todos volteen a ver a Car para que ya se le quite la pena. Ok, bueno. Allá. Oh, los comentarios son la sal de esta transmisión. David Jagger dice, oh, ya, más personajes de Car, qué genial. Sí, ¿no? Cada año bisiesto, pero nos deja ver un poco de su material, de su arte. Muy bien, felicidades, Car. Ojalá que nos puedas compartir tus redes, Car, para que queden en el videíto y pues visitemos tu Instagram, tu página. Buenas, profe. Oh, miren nada más. Mi gran amigo Twisted Beanie está aquí. Hola, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Fran dice, qué bonitos. Ah, miren, les quiero mostrar este meme que nos hizo llegar Car acerca de nuestros personajes. Mis OCs intentando ser felices. Yo con tramas dolorosas. Sí, exactamente. Me identifica. Ajá. Twisted viene y dice, todo bien, Val, aquí a todo dar. Oh, eso es todo, amigo. Muchos saludos y gracias por estar aquí. Miren nada más, todavía no acaban las intervenciones. Ahora vienen las de mis amiguísimos patreonos. Y en primer lugar tenemos esta versión de Monstronauta de los superhéroes Superman y Batman de Yomi, uno de nuestros últimos patreonos, así que te lo agradezco muchísimo. Y miren nada más, bueno, la verdad es que me hicieron reír muchísimo, porque sobre todo el Batman está todo serio y todo genial, pero siendo tan chibi se ve adorable. Y bueno, el Superman con su super mojón, no puedo creerlo, o sea, es así como, ¿qué pasa? Y sobre todo porque, ¿sabes qué? Me recordó unos cómics que salieron en los 60s, de Luisa Lane, y en donde hay un cómic en específico en donde Superman es bebé y Luisa Lane lo tiene que cuidar, y es tal cual así como de Luisa Lane podrá con el super bebé, y entonces es tal cual lo que hiciste. Qué barbaridad. Muchas gracias, Yomi, qué barbaridad. Muy bien, ahora vemos una versión monstronauta del personaje de Gala de Turbo Desafiante,
Gala, bueno, la verdad es que no conozco tan bien la historia, pero yo me quedé en que, pues, parece ser una chavita, ya saben, muy cool, muy bonita, que tiene ahí, pues, sus galanes atrás de ella, galanes, pero que después se da cuenta, como Val, más o menos, que, pues, tiene ella un gran poder y una gran responsabilidad, además, y que ella es incluso uno de los titanes primordiales en el universo de Turbo Desafiante. Entonces, bueno, pues está genial también, muy bonita tu propuesta, Rosowski, y me comentó Rose que experimentó mucho con esta versión. Entonces, bueno, como ven, si les lateó la experimentación, pues coméntenlo, por favor. Como ven, tenemos esta vez participaciones de primer nivel, están fabulosas. David Jagger dice, la verdad a mí me dio un buen de pena después lo que mandé. No, no te preocupes. Caro Ortiz dice, super estilo. David Jagger dice, oh, está bien kawaii el de Gala. Oh, sí, un buen. Mariana Sánchez dice, ¿dónde quedó el abdomen viril de Batman? Muy kawaii. Wow. Caro Ortiz dice, por dos, a mí también me dio pena. No, ¿cuál? Bueno, para que no les dé pena, por favor, todos volteen a ver a David Jagger y a Carr. Y así les ayudamos a que ya no les dé pena. Miren nada más, esta versión del antiguo filósofo Søren Kierkegaard me la hizo llegar nuestro patrono Yoga, y la cual me gustó bastante, bastante, porque intentó Yoga, bueno, digo intentó porque así me lo escribió, intentó pegarle lo más parecido posible al estilo Mostronauta. Ajá. Entonces incluso tiene los colores, incluso el casquito, que hasta le da un aire como de principito viajando entre planetas. Y bueno, para quien no lo sepa, Søren es un más bien fue un filósofo danés. No recuerdo con exactitud los años, pero más o menos vivió entre los años 1800 algo, es decir, estamos hablando del siglo XVIII, y fue uno de los primeros filósofos en describir un poco más, en investigar lo que hoy conocemos como existencialismo, es decir, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y esas ondas, pero desde un punto de vista más bien filosófico. Obviamente una gran cantidad de pensadores de la época pues todavía estaban muy influenciados por la religión y por las ideas de los personajes divinos, y entonces hacer empatía con esos conceptos era difícil, sobre todo para alguien que fidedignamente necesitaba o quería saber pues si realmente eso es todo en la vida o si hay algo más allá. Entonces, bueno, me sorprendió bastante que eligieras un personaje, digamos, real, histórico y sobre todo tan fascinante como Søren para hacer tu versión Mostronauta, pero me encantó. Bueno, de hecho, todas me encantaron. ¿Saben? De hecho, que estaría genial tener unos stickers o algo así de todos estos Mostronautas. Igual y si lo platicamos, pues podríamos tenerlos, ¿ok? Rose nos dice, pero si todos están geniales. Sí, oh sí. David Jagger dice, después de ver el de Søren, necesito a Schopenhauer y Camus. Sí, claro, necesitamos un Nietzsche, un Mostronauta, ¿por qué no? Wow, no, ven lo que desatan, amigos, ven lo que desatan. No, genial, fascinante, me encanta. Muy bien. Wow. Pues esas fueron las aportaciones de esta sesión. Se los quiero agradecer muchísimo. Y bueno, Fran dice, se ve misterioso. Sí, bastante, ¿no? Con su librito bajo el brazo. Muchas gracias por comentar. Hagan llegar más de sus comentarios. Es muy importante para los autores pues recibir este feedback, porque pues es lo que nos ayuda pues a continuar y que siempre es importante, ¿no? Que te comenten las cosas en las que puedes mejorar, o si gustó o no tu versión, etcétera. Y bueno, obviamente, como hablamos de las Mostronautas, pues les quiero presentar dos cosas.
Ok. El primero es el facsímil. David Jagger dice, gracias por darnos el espacio en el Discord. Sí, por supuesto, pues para eso era el Discord. Era un plan malévolo desde antes, de hecho, y ojalá que se animen a participar cada vez más. Car dice, ahora quiero robar las figuras del escritorio. Oh sí, mira, mis amigos favoritos me acompañaron el día de hoy. Todavía me faltan algunos como Simon y como Snake o Bayonetta, pero es que están muy caros. A ver si luego ya se puede. Miren, lo que les estoy presentando aquí es el facsímil, el primero que hicimos. De hecho, realmente es Apocalyptic Girls. Oh, nos engañaste, Val. ¡Qué demonios! Entonces, este es el facsímil que hicimos y este lo rolábamos con algunos amiguitos y les decíamos, bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Crees que pueda funcionar o no? Para quienes son de la UAM, aquí hay varios, pues es como cuando armabas algo, ¿no? Para la materia de editorial o de operativo o algo así. Y que más o menos tienes que llevar algo para la entrega, ¿no? De hecho, noten que el logo, pues lo había propuesto en rojo, pero... y también con otro tipo de letra. Pero después decidimos integrarlo con el color, pues lila que tiene esta edición. Y por supuesto, aquí está el cómic. Como ustedes seguramente ya lo conocen, ya muchos de ustedes ya lo conocen. Val y las Monstronautas, wow. Me gusta mucho, está bellísimo, está pechocho. Absolutamente todo hecho en Procreate. Alrededor de 3 meses para hacerlo. 64 páginas. Porque para tener la idea, como platicamos el día de hoy, pues fue más o menos rápido. Pero para crearlo y dibujar todo, pues tuvo que ser hecho en tiempo récord, 3 meses. Y nos gustó mucho, mucho, mucho. Nos encantó, de verdad. No, no es un libro de autoayuda, para nada. Pero nosotros queríamos mucho combatir algunos problemas que pudieran tener los chavitos pues en su escuela o en su vida diaria y ayudarles aunque sea un poquito con este cómic. Entonces se habla mucho, por ejemplo, de la importancia de la amistad y que sepan que si tienen amigos, pues que a veces puede que se peleen o algo, pero que pues los amigos siempre va a ser una solución para los problemas que puedas tener. Ajá. O por ejemplo hay un cómic que me gusta mucho de que Val siente miedo y que es algo que a veces nos pasa. Por ejemplo, bueno, ya voy a hablar de mi infancia otra vez, perdónenme. Pero alguna vez yo, contra mi voluntad, me vi envuelto en una pelea en la escuela. Y yo la verdad no quería pelearme. O sea, pues era mi amigo, o yo creía que era mi amigo. Y obviamente me dio pues mucho miedo. Ahora sobreviví porque pues aquí estoy, ¿no? Con ustedes. Pero regresando a ese momento y a todo lo que sentí, fue como desarrollé esta historia en particular, en donde Val, sí, claro, sabe que tiene que enfrentar a los monstruos y a estos seres fantásticos, pero tiene miedo y no puede ignorar pues que tiene miedo, ¿no? Entonces aquí se habla mucho de esas cosas que a mí me parecieron importantes en ese momento, pero que yo no las había concientizado porque era un niño, ¿no? Entonces hablo de que es muy importante pues tener amistad y que las personas con las que congenias pues se van a volver a la larga pues tus amigos y a quienes les puedes confiar las cosas, y que cuando encuentras a personas que son como tú, pues te vuelves más fuerte. Entonces que si a su vez tú eres una persona pues amable, cortés, que trata de hacer el bien, que es bondadosa, pues te vas a encontrar a personas así. Y entonces de ese modo puedes enfrentar tus miedos y los retos que tengas. Y entonces Val, incluso un poco incrédula, pues dice, ay, ¿cómo crees? ¿A poco todo eso funciona, no? Y entonces les propongo esto en esta doble página, pues que realmente las Monstronautas, pues aunque tengan diferencias, pues son amigas y pueden lograrlo todo juntas, ¿no?
Entonces, básicamente esa es la onda. Y metíamos pequeños guiños de actividades que reforzaran eso. Por ejemplo, esta página dice: escribe aquí el nombre de tus amigos que vieron este libro contigo. Es decir, que les tienes que llevar este libro y entonces apuntan sus nombres. Y eso se me hizo una forma de casi casi obligar al lector, al chavito, a que tuviera que hablarles a otros, ¿no? Y que probablemente pues iban a ser sus amiguitos y entonces eso iba a ser significativo. Porque entonces ya el libro no solamente trata de Fran y Val aquí presentes, sino también trata de ti y de tus amigos y de las cosas que te gustan. O por ejemplo aquí este cómic que al inicio pues es como muy cómico, de que Gatoso pues tiene que bañarse porque apesta y resulta que se le hace fácil huir, pero después se pierde, ya no sabe dónde está y empieza a sentir mucho miedo y se siente pues obviamente solo. Entonces este cómic, a pesar de ser hecho pues así con esta técnica infantil y todo, no inventen, o sea, casi tenía el nudo en la garganta todo el tiempo, porque obviamente, al igual que muchos de ustedes, pues he tenido mascotas que huyen y que pues ya no sabes dónde están o qué les pasó o si están bien o qué onda, ¿no? Entonces yo aposté por eso, es decir, obviamente un chavito que consumiera esto pues no iba a conocer a Val ni a Gatoso, ni a saber toda mi historia de mis cómics y ni siquiera de mí. Para mí no es tan importante eso, pero lo importante es que pudiera hacer un vínculo de empatía con una situación común y que pudieran comprender. Ajá. Entonces eso me pareció muy importante y traté de que de eso pues estuvieran las historias y el arte. Y lo platicamos mucho pues Fran y yo a la hora de concretar las historias de este librito cómic. ¿Cómo ven? Miren nada más, qué bonito se ve el Ironía. Y bueno, este libro tenía, bueno, la verdad es que se me acabaron pronto y ya no pude darle a todos, pero tenía un juego de daditos con fichas. Si ustedes no lo tienen, pues escríbanme y entonces les puedo mandar aunque sea el archivo para que lo impriman en casa. Ajá, pero no se les olvide. Ah, y bueno, otro error que cometimos, pero no es mi culpa. Es que Facebook en algún momento creó estos QR codes para Messenger. Y entonces a mí se me hizo fácil. Bueno, pues pongo un código y entonces me escriben qué les pareció el cómic. Y sí nos estaban escribiendo e incluso me mandaron dibujos por medio de este QR code. Pero de pronto un buen día nos dimos cuenta que lo descontinuaron y entonces ya no sirven. Y entonces ya no puedes acceder a ellos tampoco en en Facebook. Y entonces fue un total desperdicio. El que sigue funcionando es este, que es el, por decirlo así, como QR code, no sé cómo llamarle, de escaneo de Instagram. Este sí sirve y ahí es donde estamos publicando lo de Garritas Garage. Ajá, también por si gustan seguirnos, se los vamos a agradecer muchísimo. Ok. Bueno, pues más o menos así estuvo. Me fui más o menos rápido porque, bueno, en teoría ya lo conocen y ya les comenté cómo lo pueden obtener. Entonces, pues escríbanme y se los haremos llegar. Obviamente firmado. Y como los quiero mucho y me caen muy bien, y si no lo tienen, si ya lo tienen, pueden pedirlo para alguien que no lo tenga y entonces van a tener un obsequio muy bonito. Para los primeros que me contacten después de la sesión de hoy y que me pidan su Mostronautas, ajá, conmigo y que lo compren en mi tienda, les voy a mandar completamente gratis los parches que me quedan hasta agotar existencias. Ajá. Puede ser alguno de estos dos. No sé cuál. Depende qué existencia tengamos. Ok. Están muy bonitos. Bueno, a mí me gustaron mucho. Y pues ahí tienen. Ajá. Miren nada más. Val y Gatoso y Metalhead. Yo tuve que ir con mi mamá porque ella sí sabe coser, no como yo que soy un inútil. Y miren, me ayudó mi mamá, saludos ma, a ponerle mi loguito de Mostronautas a mi gorrita.
Yo no soy mucho de gorra, ¿saben? Pero cuando pude acceder a esta gorra y que le pusiéramos el parche de Mostronautas, dije, claro que sí. Y entonces me pongo la gorra para todo, para bañarme, para dormir, para salir por la comida de Uber Eats, para todas partes, para jugar Pokémon Go. Muy bien, así estuvo, amiguitos. Vámonos a... Vámonos a comentar un poquito. Hoy les voy a encargar algo muy sencillo. Está bien fácil. Es el ejercicio más fácil de todos. Ajá. Simplemente tienen que descubrir el día de hoy un cómic nuevo que no hayan leído. Entonces hagan lo que quieran. Pueden ir a una tienda virtual por la pandemia, claro. Pueden buscar un webcómic en algún lugar. Pueden buscar en las apps como en la de Central Ficción. Pueden contactar a nuestros amiguitos de Shark Comics, por ejemplo, y descubrir algún cómic que no conozcan. Yo estoy poniendo aquí de ejemplo el de Coconauta, que está en nuestra página de Garritas Garage Comics en Facebook. Pero cualquier cómic que ustedes descubran está bien. La cosa es que puedan conocer alguna historia nueva, que sea bonita, que les guste y pues que no hayan visto antes, ¿ok? Entonces, hoy es muy fácil la actividad. Y bueno, un pequeño adelanto de la sesión que viene. Vamos a hablar de el lector. No el lector de temperatura, no el lector de códigos de barras, sino el lector de cómics, ¿ok? Vamos a hablar del lector de cómics, qué propiedades debe tener, cómo es, cómo le vamos a vender de mejor forma. Si lo conocemos mejor, vamos a poder venderle de mejor forma, ¿ok? Esto va a ser el día martes, 8 de la noche, por este mismo canal. Ok, ahora vámonos a unos comentarios, preguntas y respuestas. La sesión de hoy, lo sabía, iba a estar pesada porque son muchas cosas, pero pues bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Veo que incluso la cantidad de views realmente no ha bajado tanto. Entonces eso está genial, quiere decir que el tema les gustó. Qué buena onda. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Por favor, para quienes les pedí que se promocionaran también, ahora es cuando pueden poner sus ligas a sus redes para que se queden en el video y podamos siempre acceder a ello. Ok, hay algunos comentarios más. Todos están geniales. Después de ver el de Soren, sí, claro. Se ve misterioso. Gracias. Ahora quiero... la vieja técnica de la solapa oculta, David Jagger, sí, claro, pues oye, como que soy de la UAM. Inés Sanz dice, Gatoso, sí, Gatoso, ay, debí traerme mi peluche de Gatoso, está por ahí guardado, perdón, prometo tenerlo para la próxima sesión. Mariana Sánchez dice, la audición de Gatoso para quedarse en el papel, oh sí, es bellísima esa parte. Me gustó mucho porque fue justo la última sección del cómic, del libro, y no sabíamos qué poner. Yo no sabía qué poner. Entonces estaba entre poner otras actividades, algún otro juego, pero tampoco queríamos llenar todo de juegos. Entonces decidimos hacer un cómic en dos partes, en donde Gatoso explica cómo es eso de la vida de una estrella de los cómics. Y entonces ahí está el director de del cómic, que es Val. Y entonces la audición que hace Gatoso para quedarse en el papel. Y cómo tienen que cantar y bailar a gusto del director para ver si se quedan y si todo sale bien. Ajá, y esa es la primera parte. Y la segunda parte... es cuando Gatoso te dice, bueno, pues es que si a la gente le gustan mucho los cómics y tu participación, entonces ya llega la fama y la fortuna y puede ser que tengas tu propio cómic, Gatoso número uno, próximamente. ¿Próximamente? ¿Sí? Puede ser, ¿ok? Y entonces ahí está el Gatoso en sus laureles de estrella de cómics. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿no? Sí, me cae muy bien Gatoso. Es un gran personaje, la verdad. Y muy bonito nuestro cómic de Val y las Mostronautas.
Necesito el dado. Car nos comparte su página, por favor síganla, se llama Car Ortiz X, ¿ok? David Jagger dice, ay, peluche de gatoso, sí, y quedó muy bonito, lo presumiremos la siguiente sesión. Leti también, ay, peluche de gatoso, en exclusiva, ya todos lo van a querer, todos quieren un peluche de gatoso, Mel, quiero mi peluche de gatoso, atentamente Sayuli. Está bien, veremos cómo hacer peluches de gatoso en masa, ¿ok? De hecho, sí los llegué a cotizar, estaban un poquito caros, pero se ve que valían la pena. Bueno, amiguitos, esta sesión ha sido muy larga y cansada. Gracias por estar aquí, pero ¿tienen para finalizar, para cerrar alguna pregunta, algún comentario, algo que gusten decir? Ahora es cuando. Muchas gracias por el like. Mariana nos propone, perfecto, hagamos fanarts de Gatoso. Me parece bien, vamos a hacer la convocatoria. Vayan mandando su Gatoso y lo ponemos en la próxima sesión, ¿ok? ¿Va? Sí, ya hagan el suyo, que empiecen a llegar. Por cierto, si se perdieron del acceso al Discord, échenme un mensajito para mandarles de forma privada una invitación al server de Discord. Y que puedan ver más o menos cómo está la onda, ¿ok? Discord es una red social, por si no lo saben, pues bastante amigable, muy parecida como a lo que eran los foros PHPBB de los años 2000, más o menos. Están bastante buenos. Pintaría a mi gato de morado, atentamente Sayuli, pues sí, también puede ser una buena opción. De hecho, yo también lo pensé con mi gato. Fíjense que había algunas personas que con acuarela líquida, porque los cabellos de los gatos son muy traslúcidos, les ponían pintura. Esa pintura es tóxica, no lo hagan, no les estoy diciendo que lo hagan, por favor. Ya me vi crucificado en redes, no, 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 no lo hagan. Pero a lo que voy es que en teoría pues agarraba muy bien la pintura y pues se les quedaba el color un ratito, un tiempo, unos días, ¿no? Pero no, no lo hagan. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, pues para ya cerrar. Hoy estuvo buenísimo. Vimos un montonal de cosas. Fran dice, jaja, nos descubrieron lo de pintar el gato de peluche. Nos descubrieron. Ni hablar. Miren nada más al Pocoyo, digo al Mega Man. Sí, amiguitos, qué cosas. Bien, si no hay alguna pregunta o comentario, es que ya dijimos tantas cosas y hoy sí estuvo maratónico, de verdad. Mejor pintar al gato en Photoshop, sí, mejor. Mejor pueden tomarle foto a su mascota gato y lo pintan de gatoso y me lo mandan. Ajá. También puede ser una opción. ¿Va? Mel dice, quiero unos guantes así. Los guantecitos, sí, pues sí. Estos se hicieron de calcetines. Muy bien, amiguitos. Muchas gracias por estar acompañándome el día de hoy. Por conocer acerca de las mostronautas. Estuvo bastante intenso. Pues gracias por ver. De verdad, muchas, muchas gracias. Estuvo genial. Alegra mucho a que pasemos la pandemia. Mariana dice, dude, solo tengo perro, ¿qué procede? Pues que haga cosplay de gatoso. Puede ser, ¿no? Puede hacer cosplay de gatoso, lo permitimos. Los jueces vieron las reglas y dijeron que no importa. O con una diadema de gatito. Pues sí, también, como nos dice Fran. Bueno, amiguitos. Está genial esto, pero hay que ir a correr a alcanzar al del pan para comprar una concha o algo. Muchas gracias por estar aquí, de veras, muchas gracias por sus propuestas, estuvieron bellísimas. Espero que les haya gustado el stream. Nos vemos aquí el martes a las 8. Los quiero mucho, muchas gracias y hasta la próxima. Abrazos.
Abrazos con Susana a distancia. Abracitos. Adiós.